Bienvenidos al boletín Enlaces Digital. Se está finalizando el año y queremos que ustedes conozcan toda la información de primera mano de la universidad y de todos sus centros de servicio. En la Universidad CES, específicamente en la sede Poblado, se inició hace algunos días la intervención civil en el claustro, en el edificio C, el cual posteriormente nos permitirá hablar de la construcción del edificio D. Entérense en el boletín Enlaces Digital de los cerramientos que se van a hacer, de los parqueaderos que se van a habilitar y de los movimientos que habrán en diferentes oficinas. La investigadora vinculada al Instituto Colombiano de Medicina Tropical ICMT y Universidad CES, la doctora Berta Nelly Restrepo Jaramillo, recibió por parte de la Alcaldía de Medellín y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia el premio Medellín Investiga 4.0 a toda una vida por su labor en la investigación epidemiológica de Colombia. Felicitaciones. Las universidades Thomas Jefferson de Estados Unidos y el CES de Medellín avanzan en el fortalecimiento de su alianza académica. Actividades académicas conjuntas y la revisión del currículo de medicina CES son algunos de los intercambios que se avecinan. La Oficina de Asuntos Globales tiene para ti becas internacionales para pregrado y posgrado. Ingresa a www.ces.edu.co y conoce los países e instituciones aliadas para que complementes tus estudios en el exterior. Bienvenida la Navidad. Época de paz, época de disfrutar y época de ver hacia atrás todo este camino que hemos recorrido con gran éxito. El aval otorgado por el Ministerio de Educación a nuestra universidad para ser la primera en entregar las becas CER con el cubrimiento del 100% en la matrícula y las recomendaciones de un docente de administración de empresas para administrar el dinero en esta época de diciembre son algunas de las publicaciones hechas por los medios de comunicación esta semana. A partir de este 2 de diciembre y hasta el 20 de diciembre te invitamos a disfrutar de los mejores clásicos de los villancicos europeos todos los días a las 10 de la mañana por radio.ces.edu.co. También en nuestra emisora te podrás programar durante todos estos días con la mejor programación musical decembrina. Recuerda, CES Radio, la voz de la Universidad CES en el mundo. Agéndate para el segundo ciclo de comida saludable, la Navidad italiana y la fiesta de la familia CES. Estos son algunos de nuestros recomendados en la agenda académica y el plan en la U. Entérense de estas y de otras noticias aquí en el boletín Enlaces Digital.